Con lo cual, negligencia, mirar hacia otro lado, descoordinación total y absoluta, y desde luego no interesarse por todos los problemas que había alrededor del auditorio. Y hablando de alrededor del auditorio, está también toda la cuestión urbanística. El abandono absoluto y total, que además le dio una baza a la concesionaria para atacar al gobierno municipal, diciendo que no ha cumplido con la resolución de arreglar, adecentar, mejorar todo el entorno del auditorio. Fíjese que hay declaraciones muy dramáticas de los trabajadores y de la directora en aquel momento del Hotel Carris, que la noche que se inauguró el auditorio y se inauguró el hotel, había inundaciones ya en las bañeras de las habitaciones del hotel. Con lo cual, todo conlleva, lleva a pensar, insisto, en que se inauguró un edificio, un gran contenedor, se inauguró sin haber acabado. Las elecciones estaban ahí, en un periodo, quedaban 20 o 25 días para empezar las elecciones, y había una prisa increíble por inaugurar el auditorio. Con lo cual, a pesar de las auditorías, a pesar de las cuestiones económicas y las crisis que estaban pasando, a pesar de todos los informes que se tenían y los avisos de la concesionaria, la UT, etc., a pesar absolutamente de todo, se siguió hacia adelante y hoy, yo personalmente, esta es una conclusión mía, me temo que ha hablado con otra persona para que lleve el hotel, han colocado a otra persona para que lleve el tema de cultura, pero son simples parches para encontrarnos con el gran problema que tiene la ciudadanía, la sociedad viguesa y la futura o futuro alcalde de esta ciudad. Puede haber un agujero de 30, 50 millones de euros de dinero público que el ayuntamiento a lo mejor tiene que aportar para arreglar este tema. Es un problema muy grave el que tenemos delante de nosotros. No queremos hacer sangre de este tema, no queremos hacer un drama, pero desde luego todas las irregularidades, el abandono, la gestión, etcétera, de todo lo que pasó con el gobierno municipal, nos lleva a una situación que posiblemente, si no se arregla, estemos ante una bancarrota importante, ante algo que el Concello de Vigo, a lo mejor la administración del Concello de Vigo, no puede asumir. Con lo cual, esto ha sido un proceso de error tras error, e intentar disfrazar la realidad a la ciudadanía. Decirle, no pasa nada, todo va bien, el auditorio es maravilloso, es el mejor del mundo, etcétera, etcétera. Cuando lo que dicen, tanto la concesionaria, lo que dicen los comparecientes dentro de las reuniones de la comisión, cuando vemos lo que está escrito por parte del secretario interventor del Ayuntamiento de Vigo, realmente es una realidad que nada tiene que ver con lo que expresa el alcalde, la corporación, el gobierno durante todo este tiempo.